Saludos, raza, Tirando Bola. Hoy tenemos un episodio bien chingón. Está mi compadre Juanpa ahorita con nosotros. Compadrito, ¿cómo estás, güey? Bienvenido a tu casa. ¿Todo chido? Todo chido. Excelente, muchas gracias por tenerme. Sí, te voy a pedir que te hagas para allá. Eres demasiado hermoso y no me conviene estar a un lado tuyo, güey. Sí, me hace sentir mal, güey. Dijiste lo mismo en mi podcast. ¡Claro! ¿Qué crees que dije? ¿Mentiras? Oye, cuéntame la dinámica. ¿Literal? Vamos a echar un pool. ¿Sabes jugar billar? Sí. Ok. No soy muy bueno, pero yo tampoco. Traigo potencial. Rayadas y lisas, chicas y grandes, como la quieras llamar. La 8 hasta el último. Perfecto. Si te ahogas, sacas bola. Si te ahogas metiendo la 8, pierdes. De acuerdo. Pero aquí hacemos... Ah, si te ahogas metiendo la 8. Sí. O sea, blanca y 8. Haz de cuenta, si quiero meter la 8 y la blanca se cae, ya perdí. Ah, esa no me la sabía. Sí. Ya quitamos la regla, le aviso a la raza, de que si le pegas directo a la 8, pierdes. Porque se me hacía un poquito cruel. Es más pro. No, aparte siempre soy yo el que le pega, güey. Entonces, pinche regla estúpida. Okay. Pero tenemos aquí una apuesta de $500 a la asociación que tú quieras. ¿A la que yo quiera? A la que tú quieras. ¿Y tú también? Sí, claro. Órale, va. ¿Cuál va a ser? ¿Puede ser la que sea? Sí. Hay una que siembra coral. Se llama Coral Gardeners. Ok. Está muy chida. Están como restaurando los mares. Acabo de visitarlos hace como... un mes. Ok. Esos. ¿Se puede sembrar coral, güey? Es que lo que hacen es que agarran corales que han sobrevivido al incremento de la temperatura. Ajá. Los cortan como literal jardineros. Sí. Esos pedacitos los ponen a crecer en una como guardería. Crecen. Nice. Y los corales papás van por ellos. A pegar, los papás van por ellos, exacto. Y los vuelven a meter, pero está muy chido porque es como la única forma que está sobreviviendo el coral porque está muy caliente el mar. Ya ven, muchachos, se los dije y lo van a ver en mi especial en Netflix. Yo hablo sobre el calentamiento del mar y cómo están jodiendo los corales. Fíjate, sí. ¿Tú lo dijiste? Sí. A ver, no lo de sembrar corales. No. ¿Sabes quién lo dijo? ¿Quién? Lady Coral. Y tenía razón. ¿Quién era Lady Coral? ¿Nunca viste a Lady Coral? No. ¿Está chida? ¿Ustedes vieron a Lady Coral? Güey, es una chava que... ¿Es la que habla con los aliens? No, esa es nueva. Pero, güey, la gente que ha visto a Lady Coral sabrá. Es una chava que está hablando de coral blanco. Ok. Pero lo dice de una forma muy chistosa. Bueno, aquí conocimos a Lady Coralina. No sé si te llegó también para Lady allá. Coralina. Sí, sí, esa sí la conocemos. De la es como fiesta, Lady ¿no? Coral, pero... Pero... En puta. Con la... Compadre, tú abres. ¿Yo rompo? Sí, señor. A ver. Sí, hace mucho no juego. Es lo que dicen todos y siempre pierdo, güey. Bastante buen tiro. ¿Eras de los mismos que en prepa se salían para ir a jugar billar? A mí... ¿En prepa jugar billar? Ajá. No había billar en mi prepa. ¿Había billar en tu prepa? A ver, no en la escuela, pero a la vueltita. Yo dije, ok, eres lisas. No, yo me salía a jugar voleibol. Me gustaba el voleibol. Ok. Me salía del salón a jugar voli. Porque en fut nunca fui bueno. ¿En el voli? En voli sí. ¿Qué posición jugaba? Atrás, a la derecha. Tenía, okay. Tenía buen saque y sabía... ¿Te sale el volado japonés? Ser buen receptor. Además era chaparrito. Entonces, como era muy chaparro, no podía jugar adelante porque... Es para las bloqueos, sí, okay. Yo de voleibol sé nada, ¿eh? O sea, es un juego divertido, es muy divertido. Es en equipo y también me gusta el pádel. ¿El qué? El pádel. ¿Aquí juegan pádel? No, ¿qué es eso, güey? Lo he escuchado mucho. No sabes qué es. Por Dios santo, ¿es algún juego de...? Es un deporte mexicano. No me jodas. Ajá, se inventó en Acapulco. Es como un mini tenis. Ok, ¿es el que está en jaula? Que tiene vidrio, jaula, okay. Una red en medio. Y ahorita está como explotando. Sí, sí. Explotó mucho en España, explotó mucho en Argentina. ¿Se inventó en México? Sí, en Acapulco. Ahora, ¿y somos campeones mundiales de eso? No. ¿Qué hijos de puta? O sea, ¿cómo inventas un deporte y luego pierdes? Es que en Argentina. Fue un mexicano que se enamoró de una argentina. Ok. Se empezó en México, según yo. Y la Argentina, como que. Se terminó como de forjar. Consolidando. Pero en España, según yo, están los mejores jugadores. Okay. Creo. ¿Sabes qué? Eres rayada, sí. Me suena como de esos deportes que no tengo el color de piel correcto para jugar, güey. ¡Dios! Soy malo, güey. Esa era una bola fácil. A veces lo fácil es lo más difícil, hermano. Oye, hace mucho me tocó que me invitaras a grabar un podcast contigo que lo pueden checar en Spotify. ¿Cómo te la pasaste? Yo, la neta, sabes que me sorprendí mucho. Te voy a decir el paso a paso, ¿va? Okay. Yo empecé a platicar contigo por WhatsApp, no me acuerdo por qué empezamos a hablar. Ajá. O por redes, no te quiero mentir. O sea, ¿alguna vez nos seguimos hace muchos años? Sí, hace muchos años. Y estábamos en el
universo del otro. Pero... Ajá, como tuit amigos, ¿no? Que le digo yo. Exacto. Que te dicen, ¿es tu carnal? Dices, a ver, no lo conozco en persona. Claro. Pero no me cae mal. Exacto, entonces ya va, exacto, ya va de gane. De acuerdo. Pero siempre, y estoy seguro que lo has sentido toda tu vida, que, a ver, no suena como algo malo que te pase, pero tienes que vivir con ese rechazo, porque la gente te vemos y decimos, nah, el vato es carita, es güerito, ha de ser un hijo de puta. Entonces, como que dices, no es el tipo de persona con la que a lo mejor me quiero relacionar. Y yo llegué a la entrevista contigo así un poquito con el escudo arriba. ¿En serio? Y así como, a ver, ¿qué me va a decir este hijo de su pinche madre, no? Pero me caíste de puta madre, güey. Fueron muy amables. Me llamó mucho la atención verte comer una milanesa de pescado. Güey, no, ¿cómo que una milanesa de pescado? Era una pechuga de pollo. Era pechuga de pollo. Güey, una milanesa de pescado sería muy extraño. Parecía. ¿Te has comido una milanesa de pollo? Bueno, sí. Sí, hasta empanizado, sí. Pero... Yo pensé que era pescado, fíjate. Bueno, no, llegamos, pollo. Estabas botaneando y así como que dije, ah... Esperaba más, ¿sabes? Esperaba como, ¿dónde están mis quesadillas gourmet? O sea, algo más mamón, güey, ¿sabes? No, ¿sabes qué pasa? Siento yo, y lo he hablado mucho con, particularmente con una persona con la que hago mis videos de YouTube, siento yo que hay gente que me conoció, espérame, ¿sabes qué? No te voy a decir nada. Porque si no meto esta bola, güey, soy muy malo. O sea, es algo muy sencillo. Ok, bien, concentración, Juan Pablo. Yo de chiquito, y te lo conté en ese podcast, sí. Yo era súper bulleado, era el raro de la escuela. ¿Por qué? Era chaparrillo porque soy muy... O sea, en general mi personalidad es muy extrovertida, es hiperactiva. En ese momento, todos mis compas... Ya habían madurado biológicamente, okay. Entonces... Eran más altos. Más altos. Velludos. La voz era más... Yo todavía hablaba agudo, estaba todo chaparrito. O sea, yo nunca hice esto en la escuela porque no había nadie enfrente de mí. Nice. ¿Sabes? Okay. Era el más chaparrito. Eras el enano. El enano, ajá. Okay. Y además era tartamudo, que es peor. Me decían... Porky. Nice. Eso es todo, amigos. Bueno, a mí también, pero por gordo, que sí, es peor, güey. O sea, es peor, güey. Sí. Bueno, lo tartamudo se oculta callándote. Lo gordo ni de negro, cabrón. Escondiéndote. pero ¿por qué te cuento todo esto? Ajá. Porque realmente esa es mi personalidad. Y yo empecé a hacer comedia y a hacer videos y todos como un mecanismo para poder... Encajar. Ok. Por ahí dicen que... Cuando sabes por qué la gente es chistosa, no tiene nada de chistoso, ¿no? Ok. No sé si eso aplica para ti. O sea, me acabas de decir que no soy chistoso. No, porque igual y tu origen no es... O sea, ¿tú por qué empezaste a usar comedia? ¿O por qué siempre te gustó la comedia? Bueno, siempre fui fan. De acuerdo. Pero nunca fui el güey gracioso del salón, ¿me entiendes? Lo sé. O sea, de eso... O sea, que te fijas, ya van dos. O sea, primero, en tu podcast me llamas gordo y ahora me llamas no chistoso mientras metes una bola en mi casa. No, porque eso es lo que me dijiste en el podcast. Y sí. De hecho, tú me dijiste que crees que la gente que generalmente es chistosita en el salón... Por lo general no funciona arriba. No funciona. Sí, arriba. Lo creo de corazón. Sí. Creo que si eres bueno para el chistecín local y todo eso, eres gracioso para tus compas. Pero quienes no conozcan todas esas historias no van a entender. Sí. De acuerdo. Te doy un ejemplo muy así de volada, que qué mal que no me acordé ese día en tu podcast. Yo me juntaba con unos güeyes que eran alcohólicos hace muchos años. Gracias a Dios ya no. Ahora me junto con puro marihuano. Pero uno de ellos siempre nos traía muertos de risa. Ajá. Y hacía una voz, era algo así. No, esta era como su voz para hacer chistes. Ajá. Entonces, si alguien llegaba y decía, ¿tienes un vaso de agua? ¿Tienes un vaso de agua? Y no sé por qué nos hacía reír esa voz. Va, pero si un güey se sube al escenario y empieza a hablar así a la gente, a los 10 segundos deja de ser gracioso. Y ya es como, no trae nada. ¿Sí me explico? De acuerdo. Pero para nosotros este güey era don comedia, güey. Ok. Sí, o sea, siempre nos tenía risa. ¿Y hoy a qué se dedica? Cabrón. No sé. Cuando yo lo conocí, jalaba en HIV. Supongo siete que. 7 años. Supongo que ahora es gerente de un HIV, pero sí. Quiero, espero, ¿no? Sí, porque no era como que la mente más brillante del grupo de amigos. Pero bueno, entonces a ti te buleaban por tartamudo.
¿Y cómo lo controlaste? No, o sea, tartamudo era nada más una cosa que no sumaba. Okay.